Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. ¡Empezamos! Propiedades del mamey. Hola a todos, mi nombre es Laura Medina y en este día especial vengo para hablarles sobre las propiedades del mamey para la salud. Para mantener un estado de bienestar, acompáñame a descubrir sus secretos. ¿Conoces al mamey? Esta es una de las frutas tropicales más buenas para la salud y el bienestar del cuerpo, ya que posee una serie de nutrientes y propiedades fabulosas. Se puede preparar en jugos o cremas y es siempre nutritivo. Nutrientes que posee. El mamey es muy bueno por su alto contenido en vitaminas C, E, B y D, varias calorías y proteínas necesarias, sobre todo para el desarrollo de los niños. También contiene muchos minerales esenciales y antioxidantes. La semilla del mamey. Algo sorprendente es que la semilla del mamey también puede servir para mejorar la salud del cuerpo en varias maneras, pues presenta varios de los nutrientes de la fruta. Esta se puede disfrutar mejor en infusiones. Las hojas del mamey. De igual manera, las hojas de la planta pueden ayudar a limpiar la piel y los cabellos, gracias a todos sus nutrientes especiales. Las hojas son especialmente mejor para los tratamientos externos del cuerpo que la misma fruta. Propiedades del mamey. Ahora que sabes exactamente de qué te estoy hablando, es hora de conocer las propiedades que tiene la fruta. En este caso, primero te hablaré sobre las propiedades que tiene para el interior de tu organismo y luego hablaré sobre las propiedades para la parte exterior. Alivia la gastritis. Beber el jugo o comer directamente la fruta puede ser excelente para ti si tienes gastritis, ya que puede aliviar los dolores provocados por el exceso de generación de ácido gástrico o por las úlceras. Evita la diarrea. Gracias al pH que posee esta fruta y varios de sus nutrientes, ayuda a mantener un ambiente fresco dentro de los intestinos. Además, tiene propiedades antisépticas, las cuales son útiles para eliminar cualquier bacteria que esté causando la diarrea e incluso los vómitos o fiebre. Es antioxidante. La fruta puede ayudar a que se generen antioxidantes dentro del cuerpo, además de dejar una carga. Esto ayuda a la oxigenación de todo el cuerpo, en especial en los músculos de la espalda, los brazos y el cerebro. Se recomienda mucho a los deportistas. Bueno para la bronquitis. Alivia no solo este problema, sino también en buena parte de enfermedades relacionadas a la respiración, ya que se sabe que tiene una buena influencia sobre los pulmones y los conductos respiratorios, además de eliminar fácilmente bacterias y virus en el cuerpo. Puede usarse externamente. Como ya te dije, el mamey y sus hojas se pueden preparar para usarse sobre el cuerpo. A continuación te estaré nombrando algunas de las mejores propiedades que puede tener si se usa de esta manera. Evita la caída del cabello. Cuando la aplicas sobre el cabello y lo enjuagas muy bien, puede aumentar la fuerza de las hedras capilares y además estimular el crecimiento de nuevos cabellos, por lo que la caída será cosa del pasado. Elimina la caspa.
También es una excelente manera de refrescar el cuero cabelludo y evitar que vuelva a aparecer la caspa. Para esto te recomiendo lavar tu cuero cabelludo de forma seguida por algunos días. Salud para la piel. Directamente sobre la piel, el mamey es una buena influencia, ya que le puede nutrir de diferentes maneras, siendo excelente para que elimines el acné, evites las arrugas y hasta para controlar las estrías. Hidratación de la piel. Es una excelente manera de hidratar la piel y sobre todo si vives en algún país tropical donde el sol afecte intensamente. Úsalo para darle muy buena salud a cada una de las células dérmicas de tu piel. Bueno contra quemaduras. Si sufriste una quemadura en el pasado o recientemente y quieres reducir considerablemente la cicatriz, usa la crema hecha con la pulpa del mamey, ya que la misma puede refrescar y ayudar a regenerar las células que quedan. Recomendaciones de su uso. Te he dado toda la información que necesitas para darle un buen uso al mamey. Solo me queda recordarte consultar con un nutricionista o un dermatólogo para que sepas exactamente qué uso darle según tu caso. Si te gustó mi video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos. No olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.